Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Hey, how are you? Otra vez con problemas con el internet. Really? Again? What happened to your internet? ¿Qué sucede con el internet? No sé, este teléfono me falla. Good evening, teacher. Good evening, William. Probably it's a signal. A lo mejor es la señal. Yeah. I mean, suele pasar a veces. It happens. No me funcionaba ni la cámara. Decía. Ni siquiera la cámara. Ajá, a veces cuando es problema de señal, se ven como las pantallitas se ven como en cámara lenta. Pero se estamos moviendo así como que... Ajá, y a veces pues nos quedamos ahí frisados. Me quedo a media vez. Yeah, man, it's true. That's true. All right, but the good thing is that everything is fine now. Todo está bien ahora, ya. Yeah, I mean, I can look at you, you can look at me. So everything is fine. All right, so good evening, everybody. Buenas noches a todos. Thank you for getting connected on time. We're going to have a very interesting topic tonight. Vamos a seguir con parte de lo que estábamos hablando ayer, all right? In the last video conference, vamos a hacer un short feedback de eso. Y vamos a hacer algunos ejercicios que tenemos pendientes en el manual con respecto al tema que estuvimos viendo ayer. Y luego vamos a entrar a otro tema que viene siendo lo mismo. If you remember yesterday, estuvimos hablando sobre oraciones positivas y negativas. Me pareció bastante bien el hecho de que pudimos comprender muy bien el tema, because it was like a very basic topic. Estaba revisando igual las oraciones que enviaron al grupo, bastante interesantes, por cierto, algunas. Yeah, I mean, you were good. You're good with that. Entonces, hacemos buen uso del auxiliar, en este caso, o sea, dual das en tercera persona y en primera persona, o usando plurales. It's pretty cool. So, we're going to just continue with that for some time. And then we're going to move on to the next topic. Que ahora básicamente vamos a hablar sobre cómo crear preguntas, right? Usando la misma estructura. That's pretty much what this class is going to be about. But before starting, pero antes de comenzar, I'm going to pass the attendance list, okay? Because it's time. Just give me 1 second. I'm going to write it down. All right. Let's start. It says Abel Ernesto. Is it here? Abel. No. Brian Allen. Presente. Okay, good. Let me see. David Ernesto. Present. Okay, very good. Stephanie Michelle. Buenas noches. Present. Okay, good, Stephanie. Let's see. It is Janet. It is Janet. No, here yet. Okay, there you know. Jesus Alfaro. Jesus Alfaro. Okay, no, here. All right. Jose Edgar. Present. Okay. Good. Jose William. Jose William. Okay. All right. It's not here, right? Okay. Let's continue. Julio Alberto. Present. Okay. Good. Julio Cesar. All right, Julio Cesar is not here yet. Let's continue. Karen Beatriz. Present. Okay, very good.
Let's continue. Luis Gerardo. Present. Okay, good. Let's move. Nancy Patricia. Present. Okay, great. René Antonio. Present. Okay, very good. Ricardo Antonio. Ricardo got a lot of things without coming. Rosa Odelia. Presente. Rosa Claribel. All right, she's not there. Let's see, Wendy Arely. Wendy. Okay, nice. Wendy Jamilet. Presente. Hola, ¿me escuchan? Right. Just give me 1 second. Sorry about that. Okay, William Ernesto. Present. Okay. Erika Elizabeth. Presente. Okay, good. Joanna Araceli. Present. Okay, very good. And the last one, we're going to have Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, perfect. There you go. Okay, let's continue with the things that we got for the rest of the class. Just give me 1 second. I'm going to put this thing. Okay, this is the one. Okay, where is this presentation? Okay, Janet, I'm gonna connect it. I'm gonna put it in the attendance list. Okay. Give me 1 second, I'm gonna put this thing. Okay. All right, so we're gonna start with this. This is the new topic that we're gonna have, right? Just for you to take notes. Let's remember this is the class 7 that we're gonna have. So, and the video conference for today or tonight is yes, no questions and short answers. Como les mencionaba, ayer estuvimos viendo sobre las positive sentences and negative sentences. Ahora vamos a hablar un poco sobre el uso de preguntas cortas, ¿ok? Y vamos a comenzar con preguntas súper sencillas. Se llaman yes, no questions, porque son preguntas un tanto cerradas. ¿En qué aspecto? En que solo podemos responder yes or not, right? Those two options are just available for this type of structures. Entonces, solo esas dos opciones hay para este tipo de preguntas. Pero antes de ponernos de lleno, por así decirlo, dentro de este tema, vamos a ver qué vamos a tener esta noche. Y says, vamos a hacer un pequeño review from the previous class, as I told you. Then we're going to have the introduction from the yes, no questions. We're going to provide some examples. Vamos a hacer una serie de ejemplos. And we're going to talk about that later, the third person question introduction. Okay, porque recordemos que igual, como estuvimos haciendo ayer, con el uso de la primera y la tercera persona igual acá, surgen ciertos cambios al momento de hacer una pregunta en tercera persona. We're going to provide some examples, and at the end, we're going to work in the manual. So this is pretty much what we have for the rest of the class. Okay, but the most important thing is this. Let's keep going. He says,
some examples. We're going to have some examples of affirmative and negative statements, just as a feedback. Okay, as de como modo de retroalimentación. Okay, we're going to have some examples in here. And we got this one. Check this out. She eats pizza. ¿Qué es lo más relevante en esta oración? Según lo que estuvimos hablando ayer, ¿qué es lo más relevante que tiene esta oración? It's. Ah, okay. There you go, Erika. Thank you. It's. El verbo lleva una S. Okay. And why this verb has an S? Recordemos, el verbo lleva una S porque está básicamente en tercera persona. Y todo verbo que estemos hablando en presente simple, tercera persona, se modifica. Se le agrega S, I, E, S o simplemente, ok, una S o ES al momento de mencionar una tercera persona, dependiendo de qué terminación tenga el verbo, ok, así va a ser entonces el tipo de modificación que le vamos a dar. En este caso, como es un verbo normal, right, y no hay ninguna regla especial en la terminación de este verbo, simplemente agregamos S. She eats pizza, and that's it. Ah, check this out. Nancy, tell me a reading this example, please. He wishes a new car. He wishes a new car, right? Like, él desea un nuevo carro. Okay, so in that case, el verbo es wish. El verbo termina wish. En SH, okay? Wish, right? It means desear. So, ¿qué nos dice la regla que estuvimos viendo ayer? Pues sencillo, nos dice que todo verbo que termina en SH, ¿qué hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es agregar ES al verbo en tercera persona. Y ya no vamos a decir wish, sino wishes. Right? Wishes. ¿Afecta el significado en español? Por supuesto que no. Right. El hecho de que agreguemos ES al verbo, eso no afecta en nada a la traducción que podamos tener al español de este tipo de oraciones. Right. Just keep that in mind. Check this out. Acá pues ya no estamos usando un pronombre, sino un nombre propio. Okay. Karen, help me a reading, please. Carla watches movies. Ah, okay, very good. So, Carla watches movies. Check this out. En este caso, tenemos el verbo watch. All right? Watch, que termina en CH. Y si ustedes recuerdan la regla, decía también que todo verbo que termine en CH, en tercera persona, se le agrega ES. So, that's why the verb is modified. Entonces, por eso el verbo está modificado in this case, right? Ya no es simplemente watch, sino watches. Like Carla ve televisión, en este caso películas, right? Carla ve películas, right? That's the way how we do it. Then we got another one. All right, it says, William, Jose William, help me a reading. Jose studies at the university. All right, Jose studies at the university. So in this case, take a look at this. Si recuerdan, ¿cuál es este tipo de estructura que tenemos acá? ¿Podrían mencionarme ustedes cuál es esta regla que aplicamos con este verbo acá? El verbo termina en ye. Ajá. Y la regla dice que hay que sustituirlo por, quitar la Y y sustituirlo por IES. Pero también hay que verificar que antes de la Y haya una consonante. Ah, perfecto, perfecto. Thank you, Wendy. Yeah, man, in this case, recordemos, esto básicamente recae en la regla de consonant plus Y, consonante más Y. ¿Qué significa esto? Que todo verbo que termine en Y, pero antes de la Y vaya una consonante, significa que eliminamos la Y y colocamos IES. Right? Tal es el caso de study. Termina en Y, pero antes de la Y va una
consonante. What do we do in that case? So, básicamente, eliminamos la Y y colocamos IES. That's why we got in here. Jose studies at the university, right? So, ya no tenemos el verbo de manera normal, sino que ya le agregamos IES. Good. Let's move. Check this out. So, those were the positive statements. Ahora bien, tenemos negative statements. Las oraciones negativas. ¿Qué es lo más relevante de estas negative statements? Que acá pues ya usamos un verbo auxiliar. ¿Y cuál es el verbo auxiliar que utilizamos acá? You can see it over here. Don't. Exactly. Que básicamente recordemos, esta es una combinación de do plus not. Okay? Do not. Es una combinación. Aquí básicamente lo tenemos contractado. Right? Do not. Y lo hemos enfocado en una sola palabra y decimos don't. Right? Don't. That's the one. Entonces, ¿tiene traducción este auxiliar acá? No. No tiene traducción. Ok. Simplemente está haciendo la función ahí de dar a denotar que la oración esté en primera persona y en presente simple. Ok. Recordemos que do como verbo principal significa hacer, pero en este caso acá no tiene traducción, right? Ahí, si lo queremos traducir, básicamente lo único que traducimos es la palabra no, right? Not, esa es la única. So, I don't have a new cell phone. No tengo un nuevo celular. So, you see, in that case, the one that basically is being modified in this case, let's use that one, right? Good. Let's move. Gerardo, help me already. You don't sell computer. Okay, good. So that's when we direct to a second person, right? Aquí es básicamente cuando nos dirigimos a una segunda persona y decimos, you don't sell computers. Tú no vendes computadoras. You see, en ese caso igual, right? ¿Qué es lo más relevante? Colocamos el don't. ¿Dónde va don't? Entre el sujeto o el subject y el verbo principal. En este caso es sell, right? En medio de esos dos tiene que ir la estructura del negativo. So, interperson, Julio Alberto, help me reading. She don't play tennis. Okay, in this case, the pronunciation is doesn't. Remember, doesn't. Doesn't. Yeah. Doesn't. Very good. She doesn't play tennis. Si recuerdan acá, en oraciones positivas, específicamente en tercera persona, nosotros tenemos que modificar el verbo en tercera persona. Like watches, studies, eats, wishes. Pero acá, aún siendo tercera persona, porque mencionamos she, el verbo, si ven, permanece intacto. Porque al verbo no se le agrega S. All right. Sencillo. Porque acá, esta parte acá, ya se ha modificado el auxiliar. Ok, el auxiliar está haciendo la acción de la tercera persona. Entonces, por eso ya no hay necesidad que este verbo de acá sufra un cambio. All right, so por eso ya el verbo permanece en forma base, without making any change. Entonces, sin hacer ningún cambio, ahí permanece. Lo único que cambia entonces es do, pasa de ser do a ser does. Y ha unido con not es doesn't. Okay. Cool. Let's remember that this is just a feedback, okay? Recordemos que básicamente esto solo es un feedback, una retroalimentación de lo que vimos ayer. Cool. Let's move on. All right. Say this. Bien. Habiendo dicho esto, what are we gonna do? Listen, as I told you, we got a series of things that we need to recover from yesterday's class. Como les había mencionado, tenemos algunas cosas todavía pendientes sobre la clase pasada. What are those things?
These are the things I'm talking about. All right. Esto es de lo que les estoy hablando. Okay. This is from the last class. Si recuerdan, en la presentación de ayer les puse estas oraciones. Okay. Y les mencionaba que son, eran sacadas de el manual. Entonces ya no va a haber necesidad de volverlas a repetir. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Listen, this is so simple. Let me see how many people are we right now. 20, 19, 20, 21, 22, 23. Four people are missing. Okay, what are we gonna do? Listen, los voy a mandar a trabajar en grupos de tres. Yeah, groups of three. ¿Y qué vamos a hacer? Listen, dice acá, unscramble the sentences with the words provided using the simple present. ¿Qué vamos a hacer acá? Dice que vamos a ordenar las oraciones con las palabras que tenemos acá proveídas. Ok. For example, acá tenemos keep, day, company, track, financial accounts, of. Este of acá a la par tiene un paréntesis y dice dos. Significa que va dos veces dentro de la oración. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero que tomen en cuenta acá? Si recuerdan, ayer les mencionaba que cuando nosotros creamos oraciones en presente simple, nosotros nos guiamos por una regla. ¿Cuál era esa regla? Yo se las di. Ok, ustedes la tienen. La primera regla era que básicamente iniciamos toda oración positiva con un pronombre o un nombre propio que se le conoce como subject, ¿ok? Como subject. Ahora bien, ¿cuál es el subject dentro de esta oración número uno? Vamos a hacer la número uno a modo de ejemplo. For you to understand better. ¿Cuál es el pronoun or noun here? They. They. Very good. Ahora bien. Necesitamos después del pronombre, el subject, como decía ahí, necesitamos un verbo que indique acción. ¿Cuál es el verbo en esa serie de palabras? Keep. Okay. Este verbo trae otra palabra. Ok, que básicamente hace compañía al verbo. ¿Cuál es esa palabra? Track. Very good. They keep track, okay. Cool. Ahora, para unir las demás palabras, necesitamos de la preposición of. Ahora, necesitamos hablar sobre algo relacionado a las compañías. ¿Cuál sería entonces esa serie de palabras que vamos a poner después? Financial account. Yes. Okay. And then we end up with companies. Okay. Cool. Entonces, la palabra company tiene que ir al final porque estamos hablando de algo que está dentro de la compañía, right? Entonces, no podemos poner la palabra company acá y poner financial accounts al final. Because it doesn't make sense. Okay, cool. So, basically, this is the way how we're going to be creating this series of examples. Entonces, de esta manera es como vamos a ir haciendo los ejemplos, los demás, ¿ok? Cool. Bien, ¿alguna duda con esto? Any question? No? Ok, perfect. I like that. Give me one second. I'm going to explain the next one because you're not going to do only this one. Bien, como no vamos a hacer solo estas, ¿ok? Cuando ya terminemos estas, vamos a bajar a esta parte. Vamos a emitir la conversación acá. Vamos a bajar acá. ¿Cuál es esta? Listen. ¿Se acuerdan que también estuvimos trabajando con terceras personas? Cuando usábamos he, cuando usábamos she. Ok. Entonces, esta parte es para ello.
All right. And it's likely similar. Look, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Dice, complete the sentences with the verbs in parentheses. Lo que vamos a hacer acá es completar estos espacios en blanco, ¿okay? Para completar la oración con estos verbos acá que están en paréntesis. ¿Qué es lo único que van ustedes a hacer? Lo único que van a hacer es agregarle S, E, S o I, E, S dependiendo del tipo de verbo que sea. All right? Para terminar de complementar. That's all you gotta do. Entonces, es todo lo que vamos a hacer, al menos en esta parte. Luego de eso, got a short conversation in here. Quiero que me terminen de llenar esta pequeña conversación que está acá igual. Al final dice, hello, how are you? Hello, I'm. Y acá podemos poner el nombre de una persona, right? I have a question. What do you do on the weekday? ¿Qué haces los días de semana? What about you and what are your partners? We and she. Acá simplemente me colocan una actividad. Lo que hace, lo que hacen ustedes. That's it. Entonces, solo eso es lo único que iría acá. Cool. So, básicamente, esos serían los dos ejercicios principales por los cuales los voy a mandar a trabajar en grupos de tres. Okay. This ones and the previous ones. So now I'm gonna stop in here this. And send you to work. Give me 1 second. Man, you're 18. Maybe it's you too. Okay. Creo que uno. O se le fue el internet. O se desconectó. Pero hay 18. Pero igual vamos a hacer un grupo de. Let me see. I should change the same. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en parejas entonces. Creo que estamos iguales. We are okay with this. En parejas lo vamos a hacer mejor. All right. Let's open all the rooms. Let's go to work. You're going to have just like 10 minutes to do that. Creo que en 10 minutos terminamos. Eso. So, let's go over it. Okay, let's accept it and let's go to work. Ah, Joana, con Joana. ¿Dónde está? She's there, she's there. Right, Joana? Say hi, Joana. Todavía no la ve, dice. Bien, aquí no estoy. Ah, yo no miraba a nadie. All right, you got it. Okay, man, no problem. Este... Okay. All right. Any question with that? No. Creo que no. Vamos a ver cómo nos va luego. Va, cualquier cosa ahí. Simplemente oprime el botoncito de nuevo and I'm going to come in here, okay? Okay. Okay. Good. We don't advertise the company on internet. The company on internet. Sí, verdad, sí es verdad. Sí. Nosotros no publicitamos. Ah, okay. La compañía de internet. En internet. Ah, okay. En, ajá, porque on es en. Okay. Vaya, y de ahí, yo creo que usted ya las tiene. La voy a tratar de hacer yo. Bueno, y me dice usted si está bien. Vaya, entonces aquí sería I take
Teacher, no tenemos el manual. ¿En dónde está? Ay, pero... ¿no tenemos el manual? No tienen el manual, en serio. Pero es que este es otro, ¿verdad? Ah, no, no. Es no. Es el mismo. Ah, problema. Es el mismo. Ah, lo que pasa es que como bueno. Yo le saqué, le imprimí, me lo imprimieron ahí en el trabajo, como somos varios, y solo me dieron esta parte, entonces quizás no me lo dieron completo de una unidad ay, de la primera bueno, semana. A lo mejor ya le digo qué página es. Mire, es la página. Pero le tomamos captura a lo que yes, pidió. Yes. Permítame, es la página 20. Ya, yeah, la página 20 y la página 22. Vale. ¿Pero tiene captura? Sí, sí. Aquí estamos trabajando en captura, gracias. Ay, pero yo pensé doctor. Que no era, ya no lo había revisado. Ah, bueno. Sí, sí. Uh-huh. Ok. Esta, la que está a la par. Hey, la de Hello, I am. Hello. Teacher. Ajá. Tenemos una duda. Yo viendo el manual, uh-huh. Yo tengo, ya hicimos lo de donde dice lo de Unkren, lo de eso, de ordenar las palabras, las oraciones, ajá. Perdón. Ajá, ajá. Lo hicimos. Que es el literal número 5. De ahí nos pasamos al literal número 6, o a qué literal es que nos íbamos a pasar, o donde dice, donde está la conversación de Janet y Cindy. No, van a bajar todavía. Vamos a la página 22. A la página 22. Ah, pues, ok. Yes. Y ahí vamos a complementar estas. Number 5, la número 5 y la número 6. La número 6. Yes. Ah, de acuerdo. Esa es la duda que tenía. Es que sí vamos a hacer, pero teníamos duda. Ah, ok. All right. No problem. Eso es donde van a trabajar, ok. Ok. Thank you, teacher. Ok. Vaya, Abel, entonces, lo que no sé es en qué página está. Vaya, yo le tomé captura y solo vamos a poner los verbos. Me imagino que respetando la regla. Por ejemplo, en la primera... estamos hablando de una tercera persona y es orders, hay que agregarle nada más la S. Y si gusta le digo el verbo de la cita, o le leo la oración. Ajá, léame la oración y yo la voy a anotar. Bueno, la primera dice sí, y está el O. Oh. Ah, ya la encontré. Ah, va. Tienen ninguna de las. Ah, sí, Lourdes, pero es Lere. Solo se le agrega la S. Hi, teacher. Hello. No sabemos qué significa esta palabra. Meeting. 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 Ajá. Meeting es reunión. Ah. Yes. Meeting. Gracias. Okay. Esa era nuestra duda. Thank you. Thank you. Reunión. Plural. Ajá, si no me equivoco, ahí está en plural, que sería meetings, reuniones. Meetings. Y take es hacer, ¿verdad? Ah, no. Takes es tomar. Tomar, ok. Ya, yeah, okay. Como tomar notas, tomar algo con sus manos, ok. Ok. Perfect. Thank you. Okay. Quiero ver, espérame. Hello. Teacher. Ajá. Una pregunta, nos perdimos con respecto a lo que íbamos a hacer, a las actividades que íbamos a hacer. La 5 en la actividad 20, de la página 20, perdón. Yes. Luego de la página 22, la número 5 y número 6. La número 5 y la número 6. Ah. Complete the sentence with the verb in parentheses. Yes, that one. Hay una conversación que vamos a completar también. Uh-huh. Exactly. Okay. Thank you. Okay.
Entonces aquí es she order everything. Él. Aquí. No sé. A mí Teresa preguntan, dice, por la asignatura everything. Permítame, todo lo vamos a poner. ¿Qué está haciendo? En el traductor. Es que creo que ayer los ejemplos que nos dio ayer cuando son no, pero ese es primera persona teacher en esta, bueno, en dos tenemos dudas, bueno, la a verdad. Ver, dígame En la tercera, donde dice Helen, ahí está. No, Ami sería Ami a Teresa. No, pero en la anterior también teníamos duda, entonces voy a preguntarle en la primera y luego le preguntamos en esa otra. En esta donde dice Helen, entre paréntesis está don't care. No, está not. Ah, ok. Not. Ok, estamos en página 22, entonces. Sí. Helen, ajá, ahí tiene not y luego call. Ajá. Vaya. Ahí lo que van a hacer es básicamente colocar, ahí lo que les está pidiendo es que esa oración es negativa. Y lo que ustedes van a hacer es colocar el auxiliar, exacto. El auxiliar en tercera persona contractado, así como las oraciones que estábamos haciendo ayer. Entonces. Exactly. Sí, sí lo habíamos puesto, pero. Ajá. Ah, ok. Y en esto. ¿Cuál es la otra? A mí me interesa. Ask. A ver, ¿cuántas personas estamos hablando ahí? Son dos. Ah, bien, entonces. Entonces ya no es una tercera persona, porque tercera persona es cuando solo mencionamos una persona. Ajá. Ok, entonces por lo tanto, ¿qué sucede ahí cuando ya es plural? Pero es que la palabra ask no sabemos qué significa. Dice... Ask for help. Así dice, permítanme. Ah, ask for signatures every Friday. Ask significa pedir o solicitar. O también preguntar. Pero entonces la oración estaría correcta sin nada. Simplemente va a colocar el verbo sin modificarlo, porque como es plural, no se puede. Es lo que estábamos viendo, porque no tenía nada que agregarle. Exacto, ahí no hay nada que agregársele, porque es plural. Ok, gracias, teacher. Ah, ok. La otra sería la 4. Sí. Sería clean. Oh, death. Clean. Síntomas. Aquí solo sería la S. Clean. Ok, clean. Cool. Ajá, perfecto. Bueno, vayan completando entonces. Voy a revisar otros acá, ¿ok? Ok, gracias. Okay. Mario. La otra sería lo igual. Quedaría así entonces, sí, así como está ahí. Ajá, yo creo que sí. Ya, ahí está el teacher. Pues ajá. Terminamos. Teacher. Yes. Estamos aquí donde dice Amy and Teresa for the signature every Friday. Acá se está refiriendo a ella. Es como decir day.
Exactly. Entonces el verbo no lleva ninguna transformación, ¿verdad? Es correcto. No es tercera persona. Amy es Teresa ask. Exactly. Ahí no va modificado porque es plural. Y la otra dice, ellas limpian, creo. Ahí sí sufre una conversión. Uh-huh. Yes, that's correct. Sería she cleaning. Termina en AN. Uh-huh. O consonante. No, no. La tercera. ¿Cómo? Hola. Ya hicieron la tercera. La tercera le he puesto I day. I day, ajá. De... De mating. Mating. Ajá. Every day. Ok, para comenzar, ¿sabemos qué significa take? Reunión. No, take es el verbo, ok. Take significa tomar, de agarrar algo, ok. O en este caso de cuando usted escribe algo. For example, take notes, tomar notas. So, si tenemos ahí, I every day knows in the meetings take. Vea, ¿cuál es el subject ahí? Recordemos que el subject es el básicamente cuando escribimos el pronombre. ¿Cuál es el pronombre ahí? Sujeto. Take. Take. Es que, ajá, vaya, I. Exactly, I, ajá, y luego take. I day, ajá, podría ser mating. No, porque meeting, ¿sabe qué significa meeting? Reunión. Meeting significa reunión, ok. Entonces la acción la está haciendo en la reunión. Okay. Exactly. So in that case, what the person is doing is, la oración les quedaría, I take notes in the meetings every day. Tomo nota en las reuniones todos los días. I take notes in the meetings every day. Mating se dice como meetings. 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 Yes. Meetings. Entonces, ¿qué era? En a take. Not in mating. In the meetings, ajá. Every day. Every day. Yes, that's the way. Esa es la forma como queda. Está difícil. Está difícil. Why? Está difícil porque sí, yo me quedé con la tarea 6 y dije, la voy a hacer, pero sí es bien confuso porque incluso hasta traducirla no queda con sentido, ¿no? Ah, ¿y algunas de ellas? Ajá, sí, sí. O sea, pierde el sentido de lo que uno quiere, o sea. Exactly. Es que acá lo único que uno tiene que identificar que después del sujeto o pronombre, tenemos que colocar un verbo, pero tenemos que identificar qué palabra es la que es el verbo. Por ejemplo, esta. Después de I, viene el verbo, que el verbo es take. ¿Ok? Take. Pero como el verbo significa tomar, ¿qué toma? Ah, toma notas, en este caso. ¿Right?
¿En qué lugar toma notas? Ah, en la reunión. ¿Y cada cuánto lo hace? Every day. Todos los días. Y en la 4 sería I day. A ver, 4 dice the reception. No, Carlos en el Mauricio. Ahí básicamente eliminamos el day y colocamos nombres propios. Entonces, esos dos nombres van a ir al principio de la oración, que es el equivalente a cierto, day. Ajá, es cierto. Equivalente a day. Pero en este caso, teacher, ya no se podría a day. No, ya no. O siempre, entonces se eliminan esos. Es que sí, vaya, en este caso ya no iría, o sea, day no puede ir porque como no se mencionan ahí, ¿ok? Entonces solo le quedaría Carlos en Mauricio y de ahí el resto de palabras que complementen la oración. Carlos Mauricio, answer, recepción, phone. Las últimas dos de la vuelta. Phone. Pero, answer phone. Answer phone. Exactly. Okay. Answer phone at the reception. Ah, Carlos y Mauricio, okay, contestan el teléfono en la recepción. You see? That's the one. Okay. All right, very good. So I'm going to check another group in here. All right, let's keep going. Vamos a continuar entonces. Okay, gracias. Entonces ahí le puse como la respuesta, ¿verdad? We work together. I am a physician specialist and she is my assistant. Okay. En español, yo voy a tratar de escribirlo. Vaya. Why in Spanish? Que... ¿Por qué español? Ay, ¿qué dice? ¿Por qué español, Wendy? Ay, no, me cuesta. Me cuesta entender. Tengo poquito, ¿qué? Vocabulario. Ah, vocabulario. Ah, ok, sí, para aprender el vocabulario es ok. Entonces nosotros trabajamos juntas. Yo soy especialista en adquisiciones y ella es mi asistente. Ah, perfecto. ¿Es true? Yeah, man, that's right. Good, Jamila. Bye. There you go. Okay, so básicamente con eso entonces dan por terminado, right? The sí. Examples. Sí. Okay, cool. Bien, voy a revisar otro grupo más y ya está todo. So we're gonna go back, okay? In the meeting. Hasta ahí, la otra era. Carlos en Mauricio. Carlos Mauricio. Answer es el verbo. Phone. And she reception. At. Esas palabras son las que voy a pronunciar, ¿va? Yo creo que aquí está el teacher, ¿cómo se? Estas dos palabritas, at y esta, siempre, ¿cómo es la pronunciación? At the reception. At es como el th es como d, se convierte exactly. En d. Exactly. Okay. At the reception. Okay, very cool. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Estamos validando. Okay, that's pretty cool. That's nice. Y en esta parte le íbamos a consultar sobre la question number 3. Uh-huh. Porque dice not y call. You mean in the next one, right? Okay, en el ejercicio. Which one? Which one is it? ¿Cuál ejercicio dice usted?
Michelle. Hola, hola. Michelle, yeah, we listen to you, Michelle. El número 3. ¿Por qué aparece not y can't? Ajá. Not hace referencia a que esa oración es negativa, Michelle. Por lo tanto, ¿cuál es la forma del auxiliar que nosotros usamos para crear oraciones negativas? Do. Does, does. Ajá, pero en tercera persona, en tercera persona. Es does. Does y unido con not, ¿cómo es? Doesn't. Doesn't, there you go. Eso es lo que va a ir ahí. Ok, y... Y otra consulta. Cal, ¿qué significa? Ajá. Este es el verbo, pero ¿cuál es su significado? A ver, esa misma oración, ¿verdad? Call. Sí, sí, la misma. Call. Llamar. Uh-huh. Llamar. Uh-huh. Call. Helen doesn't call the design department on weekends. Helen no llama al departamento de diseño los fines de semana. That's the way. All right. Perfect. Debo suponer que básicamente ya terminamos, right? Ok. Porque si ya lo hicimos, entonces, let's go. Hola. To... Me queda mal. let's go to the main room and let's see, ok? Si las tenemos correctas. Ah, yo sí se frisó, Michelle. Michelle, are you there? Yeah, sí quedó frisada. Okay, let's go back. More time, teacher. No se oye. No se escucha. Tiene apagado el micrófono. Ya le está pegando al micrófono. Ya. La mala junta. La mala junta. El síndrome del micrófono apagado. Okay, dámelo. No, es que Michelle se había quedado así hablando y ella toda frisada así. Pero la señal. Okay, good. Let's check. Give me one second. I'm gonna put an order. Uy. ¿Dónde son esos morteros? Ya empezó la fiesta aquí. Uy. And that's what, man? ¿Y eso de qué? No sé, católico. Me imagino. Otras fiestas patronales. Me imagino. No salgo, no sé. Lleve dulce de fiesta, baby, mañana. Esta semana ha habido fiesta. Supongamos que son cohetes. O ganó la selecta, quizás. Maybe. No, sí. Ah, ya me. Ay, en la end de selecta. Ay, play, al final. Jugó al final, entonces. Ya no se suponía que iban a suspender. A cero, ¿verdad? Okay. No se entiende mucho. Ay, ame, why is there a playback? Are you the one from the playback? Hi. So-so. So-so. Okay. Carolina vino a clase por la noche. Okay, cool. Michelle, where is Michelle?
was raising the hand. Ya, yeah, Michelle está con la manita ahí levantada. What's up, Michelle? Ay. No, no lo escucho. Se me corta la señal. Vale. Pero yo lo escucho perfectamente. Hola, hola. Yes, ma'am. Hoy sí. No, no la podía quitar. Ah, okay. All right. Good. Janet, ¿hay alguien más conectado a la misma videoconferencia cerca de usted? No. ¿No tan cerca? No, lo que tengo aquí es que como el teléfono casi se me apaga, he puesto una bocina con Bluetooth para escuchar mejor. Con razón. Es que lo que pasa es que nos oímos ahí como un playback, that's why. Ok, ahorita, too rough. Yeah, man. Ok, yo creí que alguien más era que esta. Ah, ok, really, ahora que no. All right. Ok, good. Let's continue with this, ok. Let's check the information that we got in here, people. Let's check it. So we got the affirmative and negative statements. Ok. Number one was already done, right? La número uno, pues, básicamente estaba hecha. Pero la vamos a volver a repetir. Let's see. Okay. I gave this one, right? And keep track of financial account, okay, of companies. That was the number one, right? Good. Now let's say, David, can you please tell me what did you have in number two? So everybody can check. Tenemos. Uh-huh. We don't. Okay, we don't advertise. Okay. Advertise. All right, we don't advertise the company on internet. Okay, si todos la tienen así, it means it is correct. Significa que están en lo correcto si la tenemos así. Okay, let's remember. Acá básicamente tenemos la forma en cómo tenemos organizada la estructura, right? We, que en este caso es el pronombre, el subject, don't, que hace la acción del negativo, advertise, que es el verbo, the company on internet es básicamente el complemento. All right, if you got them that way, so then it's correct. Thank you, David. Now, Michelle. Help me out with number three. I take notes every day in the meeting. Let's say, I take notes every day in the meeting. Okay, Michelle. Vamos a hacer un pequeño cambio, Michelle. Look, okay. I take notes in the meeting every day, okay? Generalmente a esto de every day se le conoce como time expression o expresión de tiempo. Estas por lo general van o al principio de una oración o al final de la oración, okay? Just keep that in mind. Okay. All right, perfect. So, si alguno o varios grupos tienen esta tal y como está escrita, so that's correct, okay? I take notes in the meeting every day. Now, number four. And for number four, I want the help of
Let's see. José William. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Okay, very good. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Recordemos que acá estamos mencionando a dos personas. Ok, es como que nosotros digamos they. Ok, solo que acá pues estamos mencionando específicamente a esas dos personas. Por eso ya no colocamos ningún pronombre. Cool. If you have them like this, so your answer is correct. Cool. Let's move on. Bien, vamos entonces a avanzar. Let's move on with this. Las voy a borrar. One second. Clear up. Why? Because we're gonna go down to this one, right? The third person. Okay. Janet, help me out reading number one, please. What do you have in number one? Okay. Okay. He orders everything in the office. Order, right? Like this? Hi. Así, Janet? Hola. Así? Orders. Ah, with S, like this? Así? Yeah. Okay, very good. He orders everything in the office. Very good. Yeah. Thank you, Janet. Good. Julio, Alberto. Help me out with number two. Julio Alberto, ayer. Hoy sí, ¿verdad? Ah, yes. Pues sería ask. Like this? Ahorita. Ajá, correcto, así. Ajá. Ok. ¿Alguien más lo tiene como Julio? No. ¿Pulgar arriba que no tenga? No. Vaya, miren. Los que lo tienen como Julio, hay un pequeño mistake ahí. Y les voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan la oración que acabamos de leer, la última en la página anterior? Habían dos personas, Carlos y Mauricio. ¿Modificábamos el verbo en esa? No. Yeah, right. No lo modificábamos. Ahora bien, ven acá. En esta dice Amy and Teresa. Right? Amy and Teresa. Entonces, como básicamente. Y esta dice que son. Ok. Amy and Teresa dices. So that's a plural one. Entonces, ahí estamos hablando ya de un plural. Por lo tanto, el verbo no se va a modificar. ¿Ok, Julio? No se le va a agregar la S. Simplemente okay. Se va a colocar el verbo tal y como es. La idea. Right. With any modification. So, Amy e Teresa ask for the signatures every Friday. And that's it. Entonces, esa es la forma como tiene que ir el verbo ahí. Good. Let's continue. Now, let's jump into number three. And for this one, I want Erika to help me out. Doesn't come. Doesn't call. Ahora, léamela, por favor. Helen doesn't call
the distant department of weekends. Okay, thank you. Helen doesn't call the design department on weekends. Very good. So, esta es la forma en cómo nosotros vamos a crear una oración negativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí tenemos en paréntesis not y el verbo call. So, ese not hacía constar que estábamos haciendo una oración en negativo. Por lo tanto, recordemos que necesitamos un auxiliar para formar el negativo y el auxiliar es do. Pero como acá es tercera persona, solo de una persona a la que hablamos, entonces el verbo cambia de do a does. ¿Ok? Y ahí a does simplemente le colocamos not y hacemos doesn't. ¿Ok? That's the way. Y el verbo pues queda tal y como es, sin ninguna modificación. Good. Nancy, help me out with number four, please. Nancy, you have your microphone off. Tiene el micrófono apagado, Nancy. Ah, oh, sí. Los nervios, los nervios. She claims. Claims. Give me one. She. Esa sería. Like this? Claims. Mm-hmm. Okay. All right. Or desks. Or desks. Or desks in the morning. In the mornings. Okay, good. Thank you, Nancy. Yeah, I mean, that's the way. She cleans our desks in the morning. Ella limpia nuestros escritorios en las mañanas. Very good. So that's the way. Now, let's go to the next one. Let me see who hasn't participated that much. Rosa Claribel. Help me out with this one, Rosa. Right. Okay, continue. Alice with the beans would meet at 9 a.m. Ah, okay. I write a list with the things we need at 9 a.m. Very good. El verbo ahí no se modifica porque es primera persona, right? Good. Let's keep going. Let me see. Julio Cesar. Help me out with this one, Julio. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Doesn't keep. Mm-hmm. Okay, very good. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Yeah, el verbo acá tiene que llevar una S. Ok, he. ¿Por qué? Porque tenemos una tercera persona. En... ¿right? Ajá, porque vaya, el auxiliar solo está haciendo la acción del primer verbo. Ok. Pero ya la acción de esta otra después del el he ya tiene que llevar el verbo una S. ¿Por qué? Porque ya no tenemos auxiliar cerca. Okay. Entonces, por eso el primer verbo, keep, está sin S, y el segundo sí tiene que ir con S. ¿Ok? That's what it is. Very good. So, this is the way how you must have it. ¿Ok? Good. Because of the time, por motivos de tiempo, nos vamos a quedar acá con esta parte. ¿Ok? I'm going to go back to the presentation because I need to show up the new topic. But before doing that, I'm going to pass the attendance list, okay? Pero antes de ello, vamos a pasar asistencia. I think we are most of us. Abel Ernesto. Presente. Ah, okay. Let me see. Brian Allen. Present. Perfect. David Ernesto. Present. Very good. Stephanie Michel. Present.
Michelle? Present. Ah, okay. Good. Uy, no se escucha. No se escucha. Yes, yes, yes. Sí se escucha. All right. It is Janet. Present. Okay, thank you. Jesús Alfaro. Naren. Okay. Jose Edgar. Jose Edgar, are you there? Okay, not here. Let's move. Jose William. Jose William. Okay, he's distracted. Okay, there you go. Now I saw you, man. Now, Julio Alberto. Present. Okay, good. Julio Cesar. Present. Good. Karen Beatriz. Present. Okay, very good. Let's see. Luis Gerardo. Present. Okay, good. Let's continue. Nancy Patricia. Present. Very good. Next one, René Antonio. Present. Okay, very good. Ricardo Antonio. Rosa Odelia. Presente. Okay, very good. Rosa Claribel. Present. Okay, very nice. Let's see, Wendy Areli. Wendy Areli. Okay, I'm here. Wendy Jamilet. Present. Ah, okay, very good. William Ernesto. Present, teacher. Very good. Erika Elizabeth. Presente. Perfect. Joanna Araceli. Present. Very good. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present. Okay, very good. Let's move on with this, people. Check this out. Let's continue with this thing from the presentation because I do really need to explain this. Vamos a comenzar entonces con el uso de las yes, no questions and short answers. Good. Eso de yes, no questions, básicamente nos estamos refiriendo a preguntas cortas, ¿ok? En las cuales solo vamos a responder yes or not. Just both of them, ¿ok? Solo esas dos. All right. Good. Let's see a little bit about the structure. Check this out. To ask yes, no questions, we need... ¿Qué necesitamos para hacer preguntas? Ok, usando respuesta corta. Easy. We need this. Esta es como la fórmula que necesitamos para eso. We need an auxiliary verb, do or does. Ok, recordemos que do para primera persona, segunda persona y plurales, does para terceras personas. Ok, plus subject. Plus main verb, el subject recordemos puede ser cualquier pronombre, nombre propio. Main verb, verbo principal que indique acción, ok. And a complement. ¿Para qué sirve el complemento? Decíamos, para hacer la oración un poco más específica. How come? Check this out. Good. Ahora bien. Ahora lo que sí vamos a tener en cuenta es que siempre para este tipo de preguntas vamos a usar do o does al principio, ¿ok? Al inicio de cada pregunta. That's a rule. Es básicamente por ley, por regla. Ok. And somebody else has not participated that much. Brian Allen, help me reading this question, please. Buenas. Hello, mister.
Ayúdeme a leer, por favor, esa pregunta. La última. Yes. Do you practice English? Okay. Thank you, mister. Check this out. Do you practice English? Okay. ¿Tú practicas inglés? Exactly. E inclusive, al momento de hacer la pregunta, tenemos que sonar como que sí es una pregunta la que estamos haciendo, right? Do you practice English? Okay, ¿practicas inglés? So the possible answers. Check this out. Si es positiva. Yes, I do. Exactly. Si es positiva, Laura, la pregunta, lo que vamos a responder, si es positivo, vamos a decir, yes, I do. Yes, I do. Si es negativa, it's no, I don't. Right? No, I don't. Okay, so esos dos son los modelos de respuesta que podemos tener a cualquier pregunta que nos haga usando primera persona. Okay? Yes, I do. No, I don't. That's the one. Entonces, la estructura para formar una pregunta es básicamente esa que tenemos ahí. ¿Y qué es lo único que vamos a modificar? Si es para una primera persona, lo único que vamos a modificar es el verbo principal o main verb y el complemento. Recordemos que el complemento va a ser, dependiendo del verbo, así va a ser. So, let's see some examples. Let's see some examples, it says. Okay, Rosadelia, help me reading, please. Do I get... Get up? Do I get up early? Early? Early. All right, thank you. Do I get up early? ¿Me levanto temprano? Do I get up early? All right. So, ¿cuáles son los dos modelos de respuesta? Yes, you do. No, you don't. ¿Por qué se responde así? Porque vaya, les voy a poner un ejemplo. Si yo digo, hey, do I get up early? ¿Me levanto temprano? Do I get up early? Ustedes me van a decir o me pueden decir, yes, you do. Sí, sí lo has hecho, right? O sí lo hiciste. Or no, you don't. Okay, no van a decir I también. Porque I, recordemos, es de manera personal. Okay. It's just to mention an activity by yourself. There you go. Let's continue. All right. Let me see who can help me reading. Wendy Yamilet, help me reading, please. Do you call other companies? Good. The answer? Yes, I do. Uh-huh. No, I don't. Very good. Yes, I do. No, I don't. Next example. Let me see. René, tell me a reading, please. Do they transport their product? Okay. Yes, they do. No, they not. They not or they don't? They don't. Okay, very good. Next and last example. Let me see. Someone that has not participated that much. Wilfredo. Help me reading, Wilfredo. Do we check the police? All right. Repeat after me. Do we check? Repeat. Do we check the policies? The policies. Good. La oración, si es positiva, va a decir, yes, we do. Repeat. Yes, we do. Very good. Oh, no, we don't.
Okay, that's the other one. No, we don't. No, okay. No, we don't. It's like, ah, no, no lo hemos hecho, right? That's part of the one. Good. Hasta acá, people. Any question with this? ¿Alguna pregunta con relación a cómo crear estas estructuras? You can ask. Vamos a abrir espacio para preguntas. Any question? ¿Algo que no comprendamos de acá? No? Okay, perfect. It means everything is okay. Significa que todo está super duper claro. Very good. Now, what do I want from you people? Listen. Quiero que escojan a un compañero de su clase acá. Y quiero que escriban una pregunta. Necesito que ustedes escriban one yes no question. Sobre cualquier cosa. Ok. For example. Let's say. Something easy. Karen. Do you go to work every day? Yes, I do. You see? Ese es el tipo de respuesta que espero a esa pregunta que ustedes me van a elaborar. Solo la pregunta, no respuesta. Porque ustedes me van a decir el compañero y me van a hacer la pregunta a ese compañero. Y su compañero pues va a responder ya sea yes, I do o no, I don't. Dependiendo del tipo de respuesta que dé. ¿Ok? Good. ¿Ya terminaron? Yes. Ah, ok, cool. Vamos a esperar a los demás. Let's wait for these people. Give me one second. Listo, teacher. Ah, okay, perfect. Let's wait for the other ones. Vamos a esperar a los demás. Listo, teacher. Okay, very good. Okay, did everybody finish? All right, Rosa said, okay, listo. Okay, very good. If we have already finished, let's start. Vamos a comenzar entonces. And I'm gonna start with Rosa Udalia. Rosa, choose the person that you mentioned in the question. And ask the question. Hi,
Joanna, do you drink coffee in the morning? Okay, very good. Did you drink coffee in the morning? Yes, I do. Okay, yes, I do. That was a very simple answer, right? Okay, Rosa, thank you. Now, Joanna, choose your person and ask the question. Casi es la misma pregunta. Dice, Karen, do you drink coffee every day? Ah, okay. Do you drink coffee every day? Yeah, no problem. Yes, I do. Okay, good. Thank you, Joanna. Now, Karen, choose any of your classmates and ask the question. Okay. William, do you like pizza? William Ernest. Yes, I do. Okay, good. Thank you, Karen. William, choose any of your classmates and do it. Okay. Solo una duda, nada más tengo una pregunta. Ropa, ¿está bien? ¿Clothes? ¿Así? ¿Clothes? ¿Clothes? Ah, clothes, clothes. That's the pronunciation. Ah, pues ya, yes, yeah, clothes. Clothes. Okay. Vamos a preguntarle a hay dos Julio. Julio, pero Julio... Julio Alberto, va. Ok. Ah. Do you watch clothes in the week? Ah, okay. Do you watch, Lola? Clothes on the week? Yo tengo que ser problema porque escuché cortado, teacher. Ah, yeah, me too. Julio, repeat the answer, please. No, I don't. Okay. 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 There you go. So, no lava ropa durante la semana. Okay. Todo el fin de semana. Ah, solo el fin de semana. El gran volcán. Sí. Me too, man. Me too. Yo también. Okay. Cool. Now, Julio, choose any of your classmates and ask the question. Okay. Le voy a preguntar a... A mi tocayo. Ah, okay. Julio César, do you like the English? Yes, I do. I heard yes, I am. Okay, yes, I do. Only a little. Okay. Okay. Nah, man, not yes, nah. I am. Yes, I do. There you go. Thank you, Julio. Now, next Julio. Ask any of your classmates. A José. Who's José? Ah, José William. Sí. José William. Ajá. Do Mrs. Anson in the job? Repeat the question, please. Do Mrs. Anson in the job? Do you miss the phone in the work? Que si deja el teléfono en el trabajo. Eso. Ah. Permítame. No, le estoy preguntando a Julio a ver si eso es. Creo que no se escucha bien. Sí. I can listen to you, man. Do Mrs. sabe español? Do you? Ajá, do you? Miss. Mrs. Ah, okay, all right. No, in this case it's miss. Miss. De extrañar. Ajá. All right, do you miss? Julio. No, I don't. All right, do you miss the phone? That's the question. Mm-hmm. Ah, okay. Do you miss the phone? No, I don't. Ah, no, I don't. I will miss the phone.
Okay. All right. Thank you, Julio. Now, William, ask any of your classmates. Okay. Vamos a ver. René, Nancy, Patricia, Morán de Regalado. Nah. Nancy. Okay. Do you cook in your house? Yes, you do. Repeat the question, please. Do you cook in your house? All right. ¿Cocina en su casa, Nancy? Yes, Joe. Yes. You do. Yes. Yes. I do. Yes, I do. Yes, yes, I do. Very good. Porque yes. Como es personal, usted va a decir, yes, I do. Sí, sí yes, lo hago. Yes, I do. Sí, sí lo hago. Very good. Nancy, choose any of your classmates, the one you got, and ask the question. A Erika sería... Go for it. Nancy? Erika, do you exercise in the gym? No, I don't. Okay. No, I don't. Good, Erika. Ask your question, Erika. David. Okay. Okay. Do you go to the shopping on weekend? No entendí lo último. Do you go to the shopping on weekend? On weekend, el fin de semana. Si trabajo los fines de semana. No, si va de compra. Este sería... No. Ok. ¿Cómo era? Me perdí. Ok, no. Ajá. I. Y I do. Ajá. No, I do. Pero en negativo. No, I don't. No, I don't. Very good. Okay. No, I don't. No, good. I don't. Good. Ask your question, David. Pero yo a Nancy le iba a hacer, se lo puedo cambiar, ¿verdad? Nancy. No importa. Change it. Change the person. Let's see. Michelle no ha participado. Ask Michelle. Michelle. Okay. Sería, do you work the Saturday? All right. Do you work on Saturday? No, I don't. Okay. Wow, man, that's cool. It doesn't work. And we have to work. Man, es el día con más trabajo. For me, that's so sad. Okay, Michelle, ask any of your classmates, the ones that are not participating right now. For example. Who has not participated? Brian, for example. Gerardo. Brian, Gerardo. Uh-huh. A Gerardo se lo iba a hacer. Okay, do it. Okay, Gerardo, do you eat chicken in the night? All right. No, I don't. No, I don't. Okay. Okay. Only during the day. Okay, Gerardo, ask your question. Rosa Claribel. Let me see where is Rosa Claribel. Ah, yeah, me, she's there. Do you like coffee cook? Do you like coffee? Ah, yes, do you like yes, I do. Man, she loves coffee. She got a big teaspoon.
I got mine, but it's a little bit far from here. Okay, cool. All right, Rosa, ask any of your classmates, the one who has not participated. Who has not participated, please raise your hand. ¿Quién no ha participado? For example, Abel. Yo. Abel. I am in Janet. Abel. Okay. Abel, do you play soccer the Ryan? No, I don't. No, I don't. Okay, very good. There you go. Now, Abel, ask to this other person who said yo. ¿Quién dijo yo? Ah, Janet. Yeah, I mean, Janet has not participated. Okay. Janet, do you eat pizza in the weekend? Yes, I do. Okay. Good. There you go. Thank you. René, did you participate already? No. Good. Janet, ask René. Okay. Do you play basketball at night? No, I don't. Okay. All right. Good. Thank you, Janet. Now, is somebody else that is missing? Wendy, Jamilet, did you participate already? Dígame. No. Okay. No he participado. Perfecto. ¿Quién me estaba hablando? Janet, it was you. ¿Era usted, Janet? Ah, okay. I thought it was you. All right, René, ask the question to Wendy. Do you practice tennis? No, I don't. Okay. Okay. Interesting. There you go. Brian, did you participate? No, right? No. Okay, good. Wendy, ask Brian. Do you travel by bus to your work? Do I don't? No. Okay. Okay, good. Now, Brian, let me see. Who else is missing? ¿Qué más falta? Okay, I think nobody else but me is missing. All right, Brian, ask me. Do you practice football Sunday? All right, do you practice football? Sunday. On Sunday? Sunday, sir. Okay. Yes, I practice. All right, yes, I do. Okay, I practice football on Sunday. Okay. Very good. Thank you, Brian. Good. Let's move on. Okay, ahora bien, vamos a ver el uso de las terceras personas with this. All right, check this out. Tenemos acá básicamente la estructura, okay, que básicamente es la misma que la anterior. ¿Cuál es la diferencia de esta? Que ahora, en vez de usar el do, vamos a usar ¿cuál? Ah, vamos a usar... No, ¿qué vas a hacer? Si vos andas dormida, ayer estabas dormida. Ya. Sí. Okay. Ya mandaron a dormir al niño. Okay, let's continue. Let's continue. Okay, that's the one that we're going to be using, okay? Das, in this case, plus the subject, que en este caso el subject tiene que ser una tercera persona. Recordemos, cuando hablamos de una tercera persona, estamos básicamente hablando de he or she or it or any animal or any place that is in singular. Okay, that's the one. Y luego el verbo principal. Acá el verbo no se va a modificar. Remember that. Okay. El verbo principal no se va a modificar. Okay. Good.
We got an example in here. Give me 1 second. Okay, check this out. Gerardo, help me out reading this. Does she work every day? Okay, does she work every day? Very good. ¿Trabaja ella todos los días? There you go. Now, next one. Listen, the possible positive example answer. Yes, she does. Esa sería la posible respuesta usando, okay, esa abreviación corta. Yes, she does, right? Si es positivo. Si es negativa, será no, she doesn't. Okay, no, she doesn't. There you go. Good. Entonces, acá, si ven, ¿cuál es la única diferencia? Que acá ya no usamos I or you or we. Acá usamos he or she or it. Examples. Check this out with these examples. Let me see who else can help me out reading this example. Someone, Joanna, help me reading, please. Doesn't she ask for assistance? Okay. Does she ask for assistance? Okay. ¿Solicitó ella asistencia? All right. Check this out. Las posibles respuestas. Yes, she does if it is positive. No, she doesn't if it is negative. Okay? If it is negative. So this is the way how we do it. Next question. Let me see who else can help me out. Rosa Audelia, read the example question, please. Does he drill the truck on weekends? Ah, okay. The possible answer. Yes, he does. No, he does. He doesn't. Doesn't. Okay. No, he doesn't. Okay. Very good. Let's move. Wilfredo, help me reading, please. Wilfredo? Does Elena make phone calls? Ah, okay, very good. Does Elena make phone calls? ¿Hace Elena llamadas? Possible answers, mister? ¿Cuáles son las posibles respuestas, mister? Yes, she does. Si es positivo, okay. If it is negative? No, she does. She doesn't. Doesn't. Okay, no, she doesn't. Very good. Next question, Jose William. Does our company check the police? The policy. The policy. Police. Ah, okay. Does our company check the policies? Possible answers? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, there you go. Thank you, Jose. Now, in this case, ¿por qué respondemos con yes, it does? Porque recuerden. Ah, let's see. The word company, porque la palabra company básicamente representa algo que no tiene vida, una estructura, okay?
Entonces, por eso se le coloca it. Aparte de que es una estructura que no tiene vida, tampoco, listen up. Let me see. What happened? Ok. Tampoco, como mencionaba, aparte de que no tiene vida esa palabra, tampoco está en plural. Entonces, por eso es que colocamos yes, it does, or no, it doesn't. Okay. Just keep that in mind. Good. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Something that might not be clear. Algo que no haya quedado del todo claro. Everything is okay. ¿Todo está claro? Okay. Teacher, solo una consulta. En Ajá. este caso, los verbos no se modifican, ¿verdad? Los verbos no se modifican. Se modifica el auxiliar nada más. Ok. Very good. Let me see. Now, let's go to work to the manual. Ahora bien, vámonos entonces a la parte del manual. Ok. What are we going to do in the manual? Let me see. It's this part. Before we go. Let's go to this page, people. This is page 24. Es la página 24. Si ven acá dice, how to use yes, no questions in simple present. ¿Cómo usar preguntas cortas usando sí o no en presente simple? Look at this. Tenemos acá una serie de preguntas, por así decirlas. Do I get up early? ¿Me levanto temprano? Yes, I do, or no, I don't. Si yo mismo me respondo esa pregunta, right? Pero si alguien más me responde esa pregunta, recordemos, sería yes, you do, or no, you don't. All right. Do you call other companies? Like, ¿llamas a otras compañías? Yes, I do. No, you don't. So, last next one. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. And the last one, do we check the policies? It says, yes, we do. Or no, we don't. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esa información? Let's practice with this one. Vamos a practicarlas acá. Okay. How are we going to practice this one? Miren, super sencillo acá. ¿Qué es lo único que vamos a hacer en este caso? Bien, nos vamos a ir a trabajar por 5 minutos. En los breakout rooms, y lo que yo quiero es que me elaboren estas preguntas. Básicamente, ustedes acá tienen el prompt, acá, de lo que van a colocar, lo más importante, el verbo y el complemento, y acá simplemente me le agregan una respuesta corta, ¿ok? Just a short answer. For example, check this out. Miren esto. Tenemos you were company. ¿Cómo sería la pregunta? Ya tenía que haber corrido desde antes, desde ahí, ¿ves? Desde ahí tenía que haber. Do you work company? Company? Y Enrico Doña fue de saco culero. Hey. Do you. Allí work... lo tuvo que lo expulsaran, valía verga. Ok. Ya, yeah, mientras no lo expulsaron. Está emocionado el compañero. Yes, man. Qué sad que no lo expulsaron, man. Hey, todavía. Okay, there you go. Do you work? Check this out. Do you work in the company? Pongámoslo así. Do you work in the company? ¿Trabajas en la compañía? Entonces, la respuesta podría ser acá. Yes. I do. I do. Very good. Yes, I do. That's the answer, right? Yes, I do. Cool. Entonces, esto es lo que vamos a ir a hacer. Okay. Esto es lo que vamos a hacer. I think with 4 minutes, we're done with it. Con 4 o 5 minutos, creo que lo terminamos. Así que eso es lo que vamos a hacer, okay?
So, ya llevan la número uno hecha. Let's go just to work in there in pairs. Give me one second. How many are we? 19. We are 19. Okay. Good. Let's go, people. Let's go and help me out with that. Open up the section, please, and let's go to work. Just for 4 or 5 minutes. Wilfredo, démosle aceptar, por favor, y vámonos ahí a trabajar con el compañero. René, you too. Okay, ¿cómo vamos acá? La tercera, do we listen? Ah, okay. We listen. We listen. Customer. Yes, we do. Hello. Hello. ¿Cómo van? Yes. Nice. 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 Okay, cool. La respuesta sería yes. Yes, they do. Yeah. Okay. Pero como es en tercera persona. Quiero ver. Yes, they does. Tendría que ser. No, porque they es plural. No es tercera persona. Ahí sí va. Sí, entonces sería yes, we do. No, ok, let me see. Están en la número, ¿qué número? Dos. No, en la tres. Ah, sería yes, we do. We do, ¿verdad? Yes. Okay. La respuesta sería yes, we do. Sería... Deberíamos de preguntar por eso. Esa mera es. Pero tenemos duda, teacher. Acá. ¿Cuál? ¿Qué significa customer? Customers. Customer, cliente. Bien. Clientes, en ese caso. Ya. Clientes. Entonces sería a los clientes. Pero a los, ¿cómo sería? Solo agréguele la preposición to, T-O, to customers. To customers. Do we listen to customers? Do we listen to customers? Yes. Mm-hmm. Exactly. Yes, we do. Yes, we do. Exactly. Yes, we do. Mm-hmm. Exacto. Okay.
Vamos a ver. La siguiente. Sería. ¿Y we finish? Sí, ya, lo único, la única duda que tenemos es la última. Ajá, wow, tengo de las one. Do, bueno, la pregunta puede ser, do they design, ahí es la duda, si es a logo o da logo. Vamos a usar la A o da. Ah, do Milena and Pablo design a logo? Ahí no hemos utilizado, no hemos puesto los nombres ahí, o hay que ponerlo siempre. Ahí utilizamos el day, como son okay, ellos. No hay problema. Si tienen day, está bien, no hay problema. Right? Bueno, pusimos do they decide. Ahí es donde nosotros tenemos la duda. Pusimos do they decide a logo o da logo. Ambas, cualquiera de las dos es correcto. Ah, va. Ah, entonces pusimos a logo, pusimos. Perfecto. Y de ahí, no, quiero ver si tenemos. Sí, así la dejamos. Y okay. Contestamos they do. All right, perfecto. Good. Okay. Bien, ahorita alguien me pide ayuda, ya vengo. Hello. Teníamos una pequeña duda con la 4. Yeah, tell me. Nosotros habíamos formado como I do really the new materials, pero tenemos dudas en cuanto a la ubicación de voy. No, en este caso recordemos, primero va do I buy the new material? Uh-huh. Porque buy es el verbo de comprar. Uh-huh. Primero do I buy. Ahí está. Ajá, es que ahí teníamos la duda porque cuando se refiere a uno mismo. Exactly. Do ajá. I. Ah. Okay. Gracias. Perfect. Okay. Bien, creo que ya por motivos de tiempo me voy a regresar a la sala principal just to check this one, okay? Okay, gracias. Good, see you there. All right, so everybody's going back in here. Just check the information that we got in here, people, and that's going to be everything for tonight. Just give me one second. I'm going to share the presentation over here, the manual. Give me one second, and let's see what you got. Okay, in this one, number one, it was pretty interesting. It was like, let me see. Easy, right? Let's see. You got, you work company. So the question was, do you work in the company? And the answer was, yes, I do. You said, yes, I do. Okay, now, Joanna, could you please be so kind and tell me what you wrote in number two? Do they check products? Okay, product, o podemos ponerle un adicional, the product, el producto. The product. Do they check the product? No. No, don't. No. Don't. Así. No, they don't. Así. Yes, porque acá tenemos no. Pero como aquí, don't. Si tenemos they en la pregunta, aquí vamos a poner they también. No, oh. They don't. Mm-hmm. Don't, like this. No, they don't. Y ahí tenemos la respuesta, ¿ok? Mm-hmm. Very good. Thank you, miss. Now, let's see Rosa Claribel. Read number three for me, please. Repeat again, Rosa. I didn't listen.
Do we listen customer? Ah, do we listen? Pongámosle to customers. Do we listen to customers? Right? ¿Escuchamos a los clientes? All right, the answer? Yes. We do. Exactly. Yes, we do. Very good. Wait. We do. In this case, why do? Ok, ponemos do porque básicamente es una afirmación de que estamos haciendo las cosas de manera, valga la redundancia, de manera afirmativa o positiva, ¿ok? Es como cuando nosotros en español damos una respuesta corta. Por ejemplo, Janet, si yo le digo, Janet, ¿qué puedo poner? ¿Ve televisión usted todos los días? Y usted me dice, sí, lo hago. Así, sí lo hago, ¿ok? Entonces, así es ese tipo de respuestas. Yes, we do, like, sí lo hacemos. And that's it. Yes, si es negativo. But... Ajá, ajá, Janet. It's not in the answer. It's in this case, de la oración. ¿La pregunta dice usted? Ajá. Donde dice... Ah, listen, ¿por qué? El to, dice usted. Ese es un adicional para decir a los. En este caso, customers es clientes. A los clientes. Ese to quiere darse a referir a las personas, right? En este caso serían los clientes. Ah, ok. Yeah, that's the one. Ok, very good. Karen. Help me out with number four, please. Do I buy new material? Okay, very good. Do I buy new material or the new material, as you want to say? Good. The answer? No, I don't. No, I... Okay. Aquí podemos responder de dos maneras. No, I don't. Okay. Y si alguien más responde por usted, no, no, you don't. You don't. Ok, aquí cualquiera de los dos es correcta. All right, very good. This is the one. Now, Brian, help me out with number five, please. Do Milena and Pablo. Okay, one second. Do Milena and Pablo. Okay. Design. Tu logo. All right, the logo. The logo. Digámoslo de esa manera. Do Milena and Pablo design the logo? Si por dado caso ustedes en vez de tener Milena y Pablo pusieron they, está correcto también, ¿ok? Está correcto. Do they design the logo? Good. The answer? Yes. Yes. They do. Yes, they do. Okay, very good. So this is the way how we can have this one, okay? Entonces, básicamente, esta es la forma en cómo iban a quedar las respuestas y las preguntas de este ejercicio. Casi similares a estas son las preguntas y las pequeñas respuestas. ¿Cómo así? Que están en la plataforma, okay? Ya saben que cualquier duda con respecto a eso de la plataforma, vamos a estar siempre en contacto en el grupo de WhatsApp, okay? Good. ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿Algo que no esté del todo claro? All right, Joanna, tell me. Yo con respecto a las tareas, fíjese de que no me... O sea, cuando intento meterme para hacerlas, no me sale así como al principio que decía, creo que sección 1 y sección 2 ya es la tarea de esta semana, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le aparece? No me aparece nada de lo que me aparecía en la primera semana.
Joana, ¿podría mandarme una screenshot ahí para poder verificar qué es lo que le aparece y así ayudarle de mejor manera, ok? Vaya, está bien. Perfecto, así vamos a quedar. David. Este, solo una duda, este. Yeah, en la tercera usted le puso tú. Ajá. Customers. Ajá. En la segunda le puso de product. ¿Cómo sabemos si poner te o tú? Dependiendo. Vaya, por ejemplo, dependiendo del verbo. Porque acá listen to es escuchar a. Escuchar a. Ese to se convierte en a. Entonces, listen to, por ejemplo, listen to music. Escuchar música. Listen to customers. Escuchar a los clientes. So, en este caso, dependiendo del tipo de verbo que tengamos, así va a ser la preposición que vamos a usar. ¿Ok? Abajo puse okay. del logo. ¿Ok? Para dar especificidad o más bien poner más específico de qué estoy hablando. Por ejemplo, do Milene y Pablo design the logo? Milene y Pablo diseñan el logo. So you see, en ese caso, también lo podemos modificar y poner el logo, un logo. Right? Que puede ser un logo. General, okay. De manera general. Okay. Depende de cómo usted la puede interpretar. Ok. Así va a ser la forma en cómo lo va a escribir. Okay. Very good. So I'm going to pass just the attendance list and that's going to be everything for tonight, people. Just give me one second. Okay. Let me see. Abel Ernesto. Presente. Very good. Brian Allen. Present. Okay, good. David Ernesto. Present. Very good. Stephanie Michelle. Present. Okay. Good. It is Janet. Present. Very good. Jesus Alfaro. All right, he's not here. Jose Edgar. Jose Edgar, is he here? Okay, just not. Jose William. Present, teacher. All right, good. Julio Alberto. Present. Okay, good. Just give me one second. Janet. Ahora le tocan los 10 minutos de retroalimentación, ya que ayer le tocaban, pero como creo que tuvo problemas de internet, así que ahora se me queda, por favor, ¿ok? All right, let me see. Julio Alberto is already done. Julio César. Present. Okay, good. Karen Beatriz. Present. Okay, Luis Gerardo. Very good. Nancy Patricia. Present. Okay, René Antonio. Present. Good. Ricardo Antonio. He's not here. Let's see. Rosa Audelia. Presente. Good. Rosa Claribel. Present. Good. Wendy Arely. She didn't show up. Wendy Jamilet. Present. Okay. William Ernesto. Present, teacher. Solo una consulta, teacher. Yeah, antes que me olvide. Dígame. No hay problema que mañana me pueda conectar unos 10, 15 minutos más tarde. Okay. Siempre y cuando se conecte. Right. Sí, no, le aviso porque como pasa asistencia a las 8, entonces es muy probable que tal vez no esté conectado a esa hora. Okay. Lo voy a tomar en cuenta, no se preocupe. Right. Okay. Thank you. Perfect. Okay. Erika Elizabeth. Presente. Okay. Joanna Araceli. Present. Very good. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present. Okay, perfect. All right, people. So thank you for getting connected to the class. Let's see you tomorrow in a new video conference and have a wonderful night, okay? Bye-bye. Cualquier pregunta, ya saben, en el grupo de WhatsApp vamos a estar. Bye, okay. Okay. Tomorrow, yeah. Solo una consulta, teacher. Janet. ¿Quién te va a quedar de último? Janet. Janet, yeah. Ah, es que se me medio cortó el audio, ya sé. Ah, yeah, man. Yeah, Janet se va a quedar ahora. No se me va a ir, Janet. Okay. Okay, good.
Good night, everybody. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Okay, let me see. Okay, Janet. Estos 10 minutos de feedback o de retroalimentación básicamente nos sirven para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase, las clases anteriores o algo relacionado a la plataforma. Okay? So, I don't know if you have any question with that. Solamente a mí se me escapa en cómo no confundir al doesn't con las respuestas cortas. El doesn't. Ajá, me confundo en cuanto a las respuestas porque cuando se escucha es similar a ambas. Ah, okay, all right. No, básicamente, recordemos que tenemos do, y por el otro lado está el does, ok, que es la tercera, ok, que es do agregado con es en tercera persona. Entonces, do se utiliza, recordemos, se utiliza con I, you, we, they, en plural nouns. Esto de plural nouns me refiero a, por ejemplo, cuando tenemos dos nombres. Podemos decir Juan and María. ¿Ok? Cuando tenemos dos personas mencionadas. Does es más que todo para he, she, it, ¿ok? And singular nouns. Nombres en singular. ¿A qué me refiero con nombres en singular? Cuando solo mencionamos un nombre. Por ejemplo, si mencionamos Janet. ¿Ok? Ajá. Ahí usamos does. Ahora bien, pongámoslo en contexto. Vaya. Acá nosotros podemos poner Do you work? Y usted me puede decir yes, I do. O no, I don't. Si es negativo. ¿Ok? Do they, let's see, go shopping? ¿Ellos van ellos de compras? Yes, they do, si es positivo. No, they don't, si es negativo. Ahora bien, mencionando los nombres, do Juan and María drink coffee? Do Juan y María drink coffee? Vaya, la respuesta acá sería la misma que la anterior. Yes, they do, o no, they don't. You see? Entonces, en la respuesta, básicamente, siempre se escribe they, a pesar que en la pregunta estemos mencionando a dos personas. ¿Ok? Uh-huh. Eso en cuanto al uso de do. Ahora bien, ahora, ¿cómo hacer el uso de does? All right, this is pretty simple. Look. Does he play the piano? ¿Toca el piano? Yes. He does, sí lo hace. Uh-huh. Es positivo. Si es negativo, no. He doesn't. No lo hace. You see? Uh-huh. Does she, let me see, run? ¿Corre ella? ¿Le gusta correr o corre? Pongámosle algo más específico. On the street. ¿Corre ella en la calle? Yes, she does. You see? No, she doesn't. No, she doesn't.
All right. Entonces, estas son las formas en cómo podemos responder en tercera persona. Ahora bien, usando un nombre. Does, podemos decir William. Does William play soccer? ¿Juega fútbol William? Esa es la pregunta. Usted puede decir, yes, he. ¿Por qué? Porque he. Porque es un hombre. Ok. Yes, he does. Give me one second. Yes, he does. Yes, he does. Si es positivo. Si es negativo, no. He doesn't. Doesn't. Esa es la pronunciación. Entonces, positivo, does. Negativo, doesn't. Doesn't. Good. No sé, no sé exactamente en qué parte acá es donde tiene esa pequeña duda, Janet. Cuando yo escucho así a veces oraciones, suena similar. Entonces ahí no, o sea, en estructura así gramatical es un poco más entendible. Pero ajá, cuando yo escucho hablar, como empiezan con do, o sea, entre la pronunciación, entre do y das, ahí me confundo. Para poder... Ajá. Ajá. Básicamente ahí, listen. Ahí lo que tenemos que hacer es prestar siempre atención a cuál es el pronombre que van indicando al principio de la pregunta. Porque si es he, porque si es he o she, o es un nombre de persona, pero solo es uno, entonces será das. Das. Pero si es you, si la pregunta es directamente para usted, diciéndole ajá, do you, entonces ahí recordemos que ya va a ser do. Ya no es das, uh-huh, es do. Y esa sería la única opción ahí de poder practicar un poco, ¿ok? El uso de does con he, she, or it, o do con you, will, they. Digamos, en una conversación así que sea, suene algo singular. Ajá. Ahí usaría el does. Exacto. Ahí vamos a usar el does. Cuando esté preguntando algo. Ajá, y cuando voy a utilizar el tú es cuando suene como terceras personas o plural. No, en plural y segunda persona. Por ejemplo, si yo le digo, Janet, do you cook pasta? Uh-huh. Escuche bien, do you cook pasta? ¿Cocina pasta usted? Do you cook pasta? You see? Entonces, otra. Let's say, do your parents live with you? ¿Sus padres viven con usted? Do your parents live with you? Porque la palabra parents ya es plural, por eso usamos do. Pero si yo le digo, Janet, does your sister play the piano? You see? Ah, ¿su hermana toca el piano? Y ahí uso does your sister, porque ya estoy hablando de una tercera persona, su hermana. Entonces, en ese caso usamos does. Okay. All right. Ajá, okay. Entonces, en este caso, básicamente esa es la forma de cómo poderlos identificar, ¿ok? Eso por el uso de los pronombres. Dependiendo del pronombre que tengamos, así va a ser la forma en la que vamos a poner, ya bien do o does. Ok. Y sobre la regla que di ayer, de todos los verbos, para agregarle la S, únicamente solo los que estaban abajo explícitos son los que cambian. Sí, solo las que tienen esas terminaciones. Ok. Ajá. Yo di algunos ahí a modo de ejemplo, pero existen otros verbos que tienen esa misma terminación. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que si vemos un verbo y tiene una de esas terminaciones, ya sea doble S, CH, SH, X o la letra O, si tienen esas uh-huh terminaciones, se le agregará ES al verbo en tercera persona. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Por eso les mencionaba yo que es necesario de que se lo puedan aprender esas reglas. O sea, uh-huh, son básicamente... Sí,
dos reglas las que se tendrían que aprender. Cuando el verbo está en ye y antes de la ye va una consonante, se elimina la ye y cambia a ies. Esa es una regla bien importante que deben de aprendérsela. Al igual que esa de usar es. ¿Ok? Que es cuando el verbo termina en doble s, ch, sh, x y o. Entonces, todo verbo que tenga esa terminación, se le agrega es. Entonces, eso es lo único que hay que prácticamente memorizarse. ¿Por qué? Porque ya el resto de verbos que son diferentes en terminaciones, simplemente se les agrega la s y eso es todo. Ah, ok. Okay. Entonces, básicamente, eso es la forma en cómo se hace. All right. Ok, good. Janet, no sé si tiene alguna otra pregunta. Por el momento no, porque me voy a salir fuera del contexto. Mejor vamos a ir en orden. Sí. Ok, no hay problema. No problem. Sí. Right. Ya sabe que igual, cuando estemos en la plataforma haciendo alguna tarea y no entendamos o algo por el estilo, con relación de la clase, ahí estamos en el grupo, ¿ok? Ahí nos estamos comunicando en el grupo para aclarar cualquier duda. Ok, teacher, thank you. Janet. Ok, Janet, entonces nos vemos mañana, ¿ok? See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Good night. Good night. All right, bye-bye.